Bueno, ahora sí, buenos días, niños. Ahí pueden activar su micrófono. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Entonces, mientras llegan sus compañeros, vamos a recoger la autoevaluación de los que están aquí. Bueno, pónganle cuidado. Tengan presente que la autoevaluación es una nota cualitativa, ¿no? Cualitativa, bueno, o más bien, si es numérica, pero entonces mira las cualidades, ¿no? Midiendo las cualidades en un número. O sea, responsabilidad. Se entreguen los trabajos, ¿cierto? Y así no, así le quede mal, pero los entregó todas las guías. Entonces, o sea, un estudiante que tenga 5 es porque entregó todas las guías, así no las haya pasado todas o no las hayan quedado todas altas, no sé. O si haya tenido algunos errores, pero es responsabilidad. Cumplió con las guías. Cumplió con presentar la evaluación, cumplió con ingresar a presentar las evaluaciones, la número, la de APA y la de GIP. Entonces, pero bueno, y si de pronto no puede ingresar porque está enfermo, informó. O sea, también un estudiante que coloque 5 en autoevaluaciones porque si no puede, informa, ¿cierto? Lo mismo cuando el estudiante asiste a todas las clases. Y si no puede asistir, informa, ¿cierto? Ese estudiante también merece un 5 porque a pesar de que no puede estar, le informa al coordinador, a la coordinadora Astrid, o al coordinador Amadeo, o al director, o directora, no sé, ¿sí? Etcétera, ¿no? Bueno, ¿sí? Es que yo soy Tocora. ¿Se acuerda que la primera evaluación usted un día pasó la lista y que yo no la había entregado? Yo hace rato se la había entregado. Y ¿sí? Usted me dijo que iba a corregir eso. ¿Y todavía está el error ahí? Sí, usted me dijo que no. Listo, listo. Entonces, le escribo acá. Escribo aquí para que no me olvide ahorita. O si quiere, se la reenvío la evaluación. Listo, ahorita le reviso. ¿Listo? Señor, gracias. Revisa y después del descanso le cuento. Bueno, entonces, Ávila, ¿cuánto le colocó a Ávila? Profe, 4-5. 4-5. Listo. ¿Está Castedo? ¿Cuánto le colocó Castedo? 3-9. Delgado. Miguel Ángel. Presente. ¿Cuánto le coloco a tu evaluación? 4-4. Entonces, bueno, esperen, ingreso aquí a Barón. A Gutiérrez Barón. Gutiérrez Barón. A ver, Hernández. Hernández González, Sara Sofía, ¿es la hermana de Juan Pablo? Sí, señor. Sí, señor. Sino que Juan Pablo entra por el de la hermana. Ah, listo, listo. Moreno. Quintero. Y Reina. Bueno, entonces seguiría a preguntarle a Nicole. Presente. ¿Cuánto le pongo de cuánto se va a poner de autoevaluación? 4-5. Seguiría Lisette Garavito. Garavito no está. Se desconectó. Bueno, Gutiérrez. Buenos días, Gutiérrez. Hola, profe. ¿Tiene autoevaluación? Señor. ¿Cuánto? 4-5. 4-5, listo. Hernández González, ¿sí está?
Ah, bueno, hay algunos que me escriben la nota en el chat. ¿Cuánto le colocó de nota de autoevaluación, Hernández? Listo, 4-2. Entonces, Parrado, Garavito, la sala de espera y Valeria Salinas. Bueno, sigo aquí preguntándole después de Hernández a... La Dina no está. Molina. ¿Cuánto? ¿Alguien escuchó a Molina? 4-3. Bueno, Mora. Ah, perdón, Mora no ha entrado. Moreno. Moreno ya me escribió ahí 5. Liz. Ah, Nicolás Molina. Ah, sí, mentira, ya está escrito. Dice Alejandra Garavito. Me dice, me informa por el chat 3-8. Ah, sí. Sí, yo sé que su merced es Valeria Salinas. Parrado, ¿cuánto le colocó en autoevaluación, Parrado? Mariana. Bueno, ingreso a Villamarín. Ingreso a Villamarín y ingresa Morelina. Que a Mariana se le huyó y que aún no les escribe nada. El internet está lento. Ah, listo, listo. Si algo, pues que le envíe la nota con alguien, ¿no? Pero está conectado, sí. Señor Quintero. Profe, dijo 4-9. ¿Parrao? Sí. Bueno, me acabo de escribir en el chat que 5, entonces vamos a poner la que ella escribió en el chat, ¿listo? De pronto arrepintió, dijo 4-9, dijo no. Entonces, pues. ¿Cuál de todas las notas, Juan Diego Quintero? Listo, ya, la última que me envió. Es una pregunta. Sí. Ayer estaba cumpliendo años, ¿cierto? ¡Uy, antier! Ay, pero entonces puso mal los estados. Muchas gracias. Profe. Bueno, y vamos por acá. Reina. Reina me informa que 8. Juan Diego Quintero ya. Elena Mora. Entonces sería 4-5. Rodríguez Luna está conectada, sí. ¿Cuánto le colocamos a Rodríguez Luna? Listo, Luna ya se colocó aquí, 4. Bueno, ingreso a Forero, a la clase. Sigue Rojas Benavides. 4-5. Rojas Daniel. Listo, Daniel me dice que 4-7. Y... Salinas, ah, sí, Salinas. Salinas está en clase. ¿Cuánto le colocó Salinas? Listo, ya me informó en el chat Salinas. 4-2. Sánchez está conectada. Sí, Sánchez. 4-5. 4-5 para Sánchez. Isabela. 5. No. Trujillo nos ha conectado. Y Villamarín. Cuatro, ocho.
¿Le escuché 4-8? Lo escuchó muy, muy bajito, Laura. Ah, ya me la escribí en el chat. Listo. Bueno, eso quiere decir que no ha ingresado a la clase. Enciso. Porero ingresó después. ¿Ya, ya está? ¿Porero? Sí, profe. ¿Cuánto le colocamos? 4-3. 4-3, listo. O sea que la Dino no ha ingresado a la clase, entonces le colocamos una falla acá. O sea que no, le coloco la falla porque le coloco una F indicando de que no estaba en clase, ¿no? Bueno, pues igualmente si ustedes se hablan con uno de sus compañeros, le pueden decir que me manden a mí la nota por WhatsApp, ¿listo? Bueno, entonces cerramos esta parte de las notas. ¿Profe? Sí. Profe, es que antes de comenzar la clase yo quería decir que es que en las notas de las evaluaciones, pues no sé, pero me parece un poco raro las notas que nos sacamos, ¿sí? Pues porque la mayoría de mis compañeros, incluyéndome, entendimos muy bien el tema y pues el examen estaba fácil, por lo que solo eran las mismas actividades que pusimos en clase, solo que les cambiaron, o sea, le cambiaste algún número o algo así. Entonces sí, me parece un poco raro. Entonces yo quería saber si hay alguna manera o de recuperar el examen, hacer una recuperación, sí, o de mirar las respuestas del examen, porque de pronto también pudo haber sido una falla de la plataforma, que digamos, la respuesta estaba bien, pero la plataforma la marcó como mal. Entonces, no sé si mis compañeros estén de acuerdo conmigo. Póngale cuidado, yo le muestro aquí algo. Entonces, yo lo que les indiqué a ustedes en la evaluación. ¿Usted me está hablando de estas dos evaluaciones? ¿De la 3 y la 4? ¿De la 2 y la 3, digo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, este número que está aquí, ¿sí saben qué significa? No. El puesto que sacamos. ¿En cuánto quedó la nota? No, ese número significa la cantidad de preguntas que le quedó bien. Y, o sea, no, digamos ahí, esta nota que yo coloqué no es solamente mía, porque ahí hay 10 preguntas, ¿sí? Ahí apenas hay como dos preguntas solo mías de geometría nomás, ¿sí me entienden? El resto son matemáticas, o sea, si no estoy mal, eran 6 de matemáticas, 2 de geometría y 2 de estadística, en esta primera nota. Lo que pasa es que esta prueba se llama de área, no se olvide que eso es área. ¿Sí se acuerdan? Y esta es la bimestral, ¿es que le dicen? Entonces, la de área es una nota compartida con los 3 docentes, ¿sí? Entonces, ahí sí evalúa en general, ¿no? Lo mismo, aquí fueron, entonces, queda claro que en la que presentaron en la PA, los que tengan buena memoria, eran 10 preguntas por área, ¿sí se acuerdan? Sí, señor. Señor. Pasaron a la de Jeep, esa era como menos tiempo, ¿no? La de Jeep sí fue como todo el día, si no estoy mal. Sí. Entonces, en esta ya fueron 20 preguntas. Bueno, aquí ya se fueron como 5 preguntas de geometría, 5 de estadística y fueron 10 de matemáticas. ¿Sí? Entonces, digamos, en sí no es que les haya ido solamente mal en sino fue una generalización, sí fue un área completa, ¿no? Pero pues ustedes escucharon. Pues mire que a mí en la prueba esa, la de G, no, entre la de APA, a mí se me saltó una pregunta. Ah. ¿Y ustedes? Eso es lo que yo digo, de pronto la plataforma pudo haber tenido errores a la hora de, no, de presentar no sé, nosotros el examen y por eso, pues no sé. Profe, y en otras pruebas pasó que el resultado, digamos en matemáticas no se podía dejar poner 3/4, entonces colocó 34 y eso también confundió, no sé si también pasó en geometría o algo. Pero no, es que las evaluaciones no me da ninguna respuesta.
Pero no era que las evaluaciones que venían así, hartas, la calificación que se sacaban en general iba para todas las materias. Sí, esa es la cuestión, ¿no? Por ejemplo, ustedes les dictó geometría, Nelson les dicta matemáticas, ¿y quién les dicta estadística a ustedes? Aura. La profe Aura, profe. Hay tres profesores que comparten esa nota. O sea que en todos nos sacamos eso. Entonces, yo por lo menos yo le voy a subir un para que no quede tan bajito, yo le voy a subir un poquito esa nota, ¿listo? ¿Todos de acuerdo? ¿Está ahí? ¿Para poder continuar la clase? Sí, señor. Listo. Bueno, listo. Entonces, continuemos desde donde quedamos la clase pasada, ¿listo, niños? Sí, por lo menos con, digamos, lo que sí estuve corrigiendo. Hasta el domingo es 13 de septiembre, o sea, ya, más o menos les voy a decir para que ustedes analicen. Esta guía número 1 se colocó en la semana 2. Esta guía número 2 se colocó en la semana número 4. Y esta evaluación se hizo en la semana número 4 también. O sea que mire, si ustedes se ponen a contar, semana 5, 6, 7, 8, 9... casi que 6 semanas en donde estuve recibiendo estas 3 notas, ¿sí? Sí, o sea, duré recibiendo 6 semanas más lo que, bueno, en el caso de la semana, de la guía número 1, serían 8 semanas recibiendo esas notas, ¿no? Entonces, y para que ahorita digan todavía que hay niños que no han entregado, entonces es preocupante, ¿no? Porque, digamos, no les he cerrado la posibilidad de que la entreguen todavía. Bueno, no les cerré la posibilidad que la entregaran hasta porque ya digamos cuando se vayan a poner las pilas a entregarla ya cuando acabó el periodo, pues ya es un poquito complejo, ¿no? Porque ya ustedes ya miraron las publicaciones que dicen que esta semana es de qué, ¿de periodo 3 o del periodo 4? 4. Entonces, listo. Ustedes van a decir, pero entonces, ¿y las otras guías? Sí, nosotros ya hicimos otras guías, hemos enviado poquito. Ah, otra cosa que hay que hablar, ¿no? En la reunión, el rector les dijo a todos, en una reunión los papás les dijo... No sé que la niña Garavito está en la sala de espera hace como 5 minutos. Ah, que ahorita quité todo, ¿para qué? Para poderles explicar todo. Venga, y vuelvo a sacar su video, chat. Ah, sí, la dino, aquí está. La dino. Listo. Pues no se lo olvide que sí, el rector les dijo a ustedes que los estudiantes no van a presentar las guías, de que no van a volver a presentar guías si están activos en su clase. Pues a mí me parece bien. Sí, Garavito, que está en sala de espera. ¿Quién más? Ya me voy a ingresar. Gracias. Entonces, me parece bien, pero entonces, digámoslo así, a pesar de que ustedes no vayan a hacer las guías, ¿cierto? A nosotros nos toca elaborar las guías, porque hay niños, por ejemplo, en su salón, ¿quién es el que no viene a clase acá en todas las clases? Harold, pero creo que tiene excusa, no sé. Eso, pero entonces a él le toca hacer esta guía completa, ¿sí? Entonces... le toca hacer todos los puntos, todos. En cambio, a ustedes les digo, o sea, si solamente le hago esta guía a Harold y es el mismo tema que les voy a explicar, entonces yo les digo, ustedes solamente me hacen el A y el B, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Y aquí solo me hacen el A, ¿cierto? Y aquí solo me hacen el A, ¿cierto? Y aquí solo me hacen el A, o sea, le estoy disminuyendo la mitad de ejercicios. Porque es que igualmente necesito algo que ustedes elaboren para yo poderles sacar una nota. ¿Sí? O sea, no les puedo sacar una nota solamente de mirarlos aquí conectados, ¿no? Porque no estaría evaluando su parte del conocimiento. Igualmente, ustedes han visto que no hay problema conmigo, porque si se llegan a equivocar, yo les digo corrijan, ¿cierto? O sea, no les tiene que dar miedo presentar un trabajo y les quede mal, porque si les queda mal, les digo, mire, les quedó mal esto, corrija, ¿cierto? Entonces,
voy a seguir utilizando la guía, no es que la tenga que presentar toda, no, porque la guía le voy a decir solamente presente menos puntos, ¿cierto? En cambio, al niño que está, por ejemplo, a Harold, ¿cierto? Le toca presentar todos los puntos, ¿sí? O sea, le toca presentar el doble de trabajo de ustedes, a ustedes les toca presentar la mitad. Entonces, igualmente, durante la clase van a estar haciéndolo en compañía mía, ¿no? Bueno, entonces, busquemos a ver en dónde quedamos la última vez. Creo que fue en lo de los cubos. Pues aquí dice, próxima clase recordar qué es lo de alzado, planta, perfil y explicar este ejemplo. Entonces, bueno, devolvámonos acá porque pues ya se estaba acabando el tiempo en ese momento. Entonces, rapidito leí esa última parte. Entonces, dice, en dibujo técnico, recuerden que dibujo técnico es una carrera, es una profesión, ¿no? Se utilizan tres vistas para proporcionar una imagen completa del mismo y que se conocen como planta, alzado y perfil. Entonces, ¿ustedes alcanzan a mirar ahí cómo sería la planta? En ese dibujo. ¿Es arriba? O sea, estoy mirando el objeto desde la parte de arriba. Listo. Alzado, ¿cuál será el alzado? ¿No alcanzan a mirar ahí? ¿Cómo así? No está. No está, ¿cierto? Entonces le vamos a ver qué dice que es alzado. Dice, el alzado resulta dibujar el objeto visto desde el frente. Entonces, ¿cuál de todos sería el frente? Pues como no tenemos una figura, pues sería esta, ¿no? El frontal. Sí, pues hubiera sido chévere que pusieran algo más. Pero pues colocaron como una figura, un sólido geométrico, ¿sí? Porque digamos, si colocaran un mueble ahí, pues ustedes ya le mirarían como el frente al mueble, la parte de atrás, la parte de los lados, arriba, abajo, ¿cierto? Pero bueno, si imaginamos que eso es un mueble, esta sería la parte frontal, ¿cierto? Entonces, esa parte frontal se le conoce como alzado, ¿cierto? Y bueno, dice, ¿qué es el alzado? Mirar el objeto desde el frente, ¿cierto? Entonces ya tenemos ¿qué? La planta que es desde arriba, el alzado que es desde frente y nos faltaría el perfil, ¿no? Entonces dice aquí el perfil. Es la vista lateral que puede ser izquierda o derecha, ¿cierto? O sea, puede ser lateral izquierdo o lateral derecho. O sea que básicamente está teniendo en cuenta cuáles. Nos vamos a encerrar. La planta, ¿cierto? Está teniendo en cuenta la planta, que es la vista desde arriba, ¿cierto? Cambiamos de color. ¿Cómo le dicen a esta? Alzado. Alzado. ¿Cierto? Y cambiamos de color. Ah, espera. El frontal es mirándola desde el frente, ¿cierto? Y ahora sí cambio de color. Y el perfil, ¿cierto? ¿El perfil viene siendo qué? Los laterales. Lateral izquierdo o lateral derecho. Puede ser un perfil izquierdo o puede ser un perfil derecho. O sea, y se dice que usted ya con esas tres imágenes puede decir cómo es la forma de quién, del sólido. A ver, les voy a decir para dónde sirve esto. Entonces, cuando estemos mirando abajito unos ejercicios, ¿sí? Entonces, mire, a ver, usted digamos, estas son las tres vistas, ¿sí? Esto de aquí son las tres vistas, el alzado. O sea, se supone que usted... Se supone, y ustedes van a decir, uy, eso se mira como complejo, y sí, es de concentrarse, ¿no? Generalmente hay ejercicios en las pruebas, ¿sí? En un tiempo las presentaron en el ICFES, creo que ahorita no están disponibles, ya no las presentan en el ICFES, sino las presentan generalmente en las universidades que quieren ustedes postularse, o policía, o fuerza aérea, ¿sí? La nacional la utiliza, esto. Entonces, digamos, le puede dar las tres vistas y usted tiene que saber, ¿sí? Con esas tres vistas usted tiene que saber cuál es el sólido, ¿sí? O le dan el sólido, ¿sí? Y le dicen
cuál, digamos, le preguntarían si estas tres vistas, ¿sí? Si le, van a, le preguntarían si esta, esta, esta y esta vista estarían, si corresponden a ese sólido, ¿sí? Hay muchas maneras, ¿sí? Por ejemplo, entre los ejercicios que nosotros vamos a hacer, miremos qué hay. Entonces, mira, aquí dice dibujar la vista, vista superior, posterior, lateral, inferior, frontal. ¿Sí miran? Y, o, entonces, aquí mire, aquí le dan la figura y usted tiene que dibujar las caras, ¿sí? En cambio, en este, aquí nos dan las caras, nos dan las vistas, ¿cierto? Y nos toca dibujar el sólido, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo estaremos haciendo en clase, ¿no? Bueno. Bueno, preguntas aquí de lo que es el alzado, el, ¿sí? ¿O hasta ahí entendieron, niños? Y el posterior, profe. ¿Cómo? Es que ahí en el dibujo dice posterior. Sí, el posterior toca tenerlo en cuenta. O sea, no entendí que es. O sea, el alzado es como la parte de arriba. El alzado. No, es el alzado es la parte. Lo frontal. General. Lo que pasa es que, mire, las vistas, aquí dice que hay seis planos, y mire, o sea, se puede mirar desde varias, desde seis caras, ¿sí? O sea, como yo les dije a ustedes, ustedes pueden encerrar esto como en un cubo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo estoy para hacer un cubo acá. Si puedo encerrar esto en un cubo. No, no lo encerré. Es más fácil cuando lo hago en lápiz. No, es más fácil cuando lo hago en lápiz. Lo hago en el lápiz. La idea es que se imaginen que este objeto, ¿cierto? Este objeto que está aquí está encerrado dentro de un cubo. Y ustedes alcanzan a mirar que aquí están las caras. Mire, este, donde está parado cada uno, son las caras. Y mira que hay como un cuadrado detrás de cada uno. Hay un cuadrado. Son el punto de vista de cada uno. Es, si ustedes se imaginan, este, digamos, si ellos todos se unen, ¿cierto? Si ellos se unen, ¿qué van a formar con esas caras en las que ellos están al lado? ¿Formarían un qué? Cubo. El pues, sólido que está ahí. Seis planos dispuestos en forma de cubo. O sea, si ustedes tienen un cubo, lo pueden mirar alrededor desde cuatro vistas o cuatro caras y tienen una cara arriba y otra cara abajo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No está diciendo que las seis vistas hay que tenerlas en cuenta. Sí, solamente que dice que en dibujo técnico, digamos, se habla de planta, alzado y perfil, ¿no? Pero pues ya se dieron cuenta que alzado, ¿cierto? Es la parte de vista del frente, la planta es la parte de vista desde arriba, ¿cierto? Y el perfil son los de los dos lados, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que faltó? La parte de abajo y la parte de atrás, ¿cierto? Pero pues en dibujo técnico utilizan básicamente esas, ¿sí? O sea, mirar el objeto de frente y de sus lados y mirarlo desde arriba. Son como los tres términos que se utilizan ahí, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, ahora sí pasemos al ejemplo. Dice, ejemplo 1, para identificar las vistas del siguiente objeto, basta con establecer dónde se está observando. Entonces, bueno, vámonos por imagen, ¿no? O sea, si ustedes se ponen a analizar la A, entonces ustedes tendrían que decir, bueno, esa vista desde dónde la estoy analizando. Desde el perfil. Ah, bueno. Desde el perfil, sí. Entonces, ¿por qué creen que es el perfil? Porque se ve por el perfil aquí, que está como así la forma esta.
Esa forma está en el perfil y al otro lado está la otra parte. Exacto. Entonces esa es la parte que uno mira. Ojo de águila, ¿sí? Detallando muy bien esas cositas, ¿no? Si miran que el perfil está ahí y este borde de aquí, venga, cambiamos el color, ¿no? Este borde que está aquí, pongámosle otro colorcito, puede ser el rosado, ¿cierto? Sería este que está acá, ¿cierto? Sí, profe. Y el otro bordecito, pongámosle azul. Este bordecito que está aquí, bajando, y por acá abajo, sería este, ¿no? Miren, por aquí, bajando, por acá abajo. ¿Entendimos el A? Sí, señor. Sí, señor. Ahí ustedes miran, que dice vista lateral izquierda. ¿Sí? Preguntas. Es de estar concentrados, tener la imagen aquí, ¿listo? Tener la imagen, esto es trabajo, eso se llama, bueno, en matemáticas se conoce como un pensamiento, no se dice en matemáticas pensamiento geométrico, se dice pensamiento espacial. El pensamiento espacial le da a usted la habilidad de poder retener imágenes, objetos en su cabecita sin tenerlos ahí, solo imaginarlos. Ese pensamiento lo tenía muy desarrollado Albert Einstein, porque Albert Einstein hacía laboratorios mentales, ¿sí? O sea, él hacía los experimentos mentalmente, ¿sí? O sea, tenía una buena capacidad de retener imágenes, ¿no? Juan Diego Quintero dice, no entendí, ¿cómo hacemos ahí? Juan Diego, ¿tiene audio, Juan Diego? Él sí tiene. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar de nuevo, Juan Diego, ¿listo? Pero necesito que tenga el audio activado, ¿no? Para que pues participen y yo irle explicando. ¿Me confirma, Juan Diego? Señor. Bueno, usted mira que esto aquí tiene como una forma de rampla, como una baja. Sí, es como si usted se imaginara, no sé, la subida a una casa, ¿cierto? Algunas casas que tienen una subida, como una rampla. Esa rampla, usted, si usted se va de medio lado, no la va a mirar, ¿cierto? La va a mirar, es como una línea, ¿cierto? Miren. ¿Cierto? Porque si usted la mira de frente, pues sí la mira como el plano, ¿cierto? Pero si usted la, digamos, es como la mano, ustedes en este momento la mano la miran totalmente, ¿cierto? Pero si le hago así la mano, la mira más delgadita, ¿cierto? Lo mismo, un papelito, ¿cierto? Si ustedes cogen un papelito, ahí lo miran completo, ¿cierto? ¿Cierto, Juan Diego? Pero si usted le da la vuelta, ¿cierto? Casi que ni lo mira, ¿cierto? Lo miras apenas una aquí, una línea, ¿cierto? Y lo mismo le va a pasar a esa rampla. Si usted se va y la mira desde un lado, ¿sí? Desde una vista lateral, entonces usted lo único que va a mirar es este bordecito. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Sí. Y ese bordecito es este que usted mira acá. Y ahora subiendo este bordecito, donde lo mira usted de medio lado, lo miraría acá, mire. ¿Sí está ahí bien, Juan Diego? Sí, señor. Ahora, mire que esto que está aquí vendría siendo como una pared, ¿no? Si usted lo está mirando ahora de medio lado, esto vendría siendo una pared. Esto vendría siendo como una pared ahí, ¿cierto? Ahora, mire, pues se lo voy a poner en otro color, ¿no? Para que lo identifique. Esta parte de aquí arriba, ¿cierto? Vea, a pesar de que usted mira que están lejos, ¿cierto? Mire, este punto está lejos de esto, pero de medio lado, ¿cierto? De perfil no se va a mirar, se pareciera como si estuvieran juntos, ¿no? Porque se va a unir ese pedacito que está aquí en color rojo de arriba, ¿sí? Se une con este, ¿no? O sea, esa sería la parte de arriba, ¿cierto? Y la parte de aquí bajando sería esta, ¿no? Bueno, niñas, las y 35, para que salgan a su descanso, ¿listo?
Y bueno, le termino de explicar aquí a su compañero Juan Diego. Si los que quieran ir saliendo, pueden ir saliendo, ¿listo? Me quedo aquí un ratito con Juan Diego. Y Juan Diego, ahora, mire aquí este bordecito aquí arriba, ¿sí mira? Sería este de acá, ¿cierto? Y aquí bajando esto, sería este de aquí, ¿cierto? Y pues el piso, ¿cierto? O la base sería este. ¿Cierto? Sí. ¿Mejoró un poquito? ¿Ya entendí?